Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Dinero por Internet. Muchísimas gracias a todos. En el día de hoy vamos a seguir trabajando en el ecosistema DeFi, pero no vamos a estar más en la red de Binance. Vamos a empezar a conocer un poquitito más de la red de Terra con su criptomoneda Luna. En este caso, hoy vamos a instalar nuestra Terra Station, nuestra wallet en nuestra PC, y vamos a aprender a cómo, haciendo staking de nuestros Luna, vamos a poder generar más lunas y además recibir la mayoría de los airdrops que salen en el ecosistema de Terra. Así que vamos a conocer, es bien fácil, no tengan miedo, no se va a complicar, va a ser muy pero muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer para tener instalada la wallet en nuestra compu es buscar Terra Station. Entramos al primer link, nos va a abrir algo similar a esto. Esto yo lo estoy haciendo como siempre en una virtual machine para enseñarles el proceso de instalación, ya que yo en mi máquina ya lo tengo. Ponemos acá a Connect y cuando le damos a Connect tenemos dos formas de acceder al Terra Station que está en la web. O descargamos el Terra Station en nuestra PC o accedemos con un Ledger. En este caso podemos descargar el Terra Station. Si nosotros quisiéramos solamente ver nuestro balance, podríamos usar acá a poner nuestra dirección solamente, que es lo que hicimos el otro día que descargamos la extensión de Terra. Pero en este caso vamos a instalar el Terra Station en nuestra PC. En este caso es una PC con Windows. Ponemos descargar. Elegimos cualquier ubicación. Y él es bien rápido. Vamos a cerrar las redes porque si no me van a aparecer todas las notificaciones. Vemos ahí que está descargando. Son unos 70 megas aproximadamente. ¿Qué podemos hacer en esta wallet? Un montón de cosas podemos hacer. Ya vamos a ver el potencial que tiene. Es muy similar a esto que vemos acá atrás. De hecho, es igual a esto que vemos acá atrás. Nada más que vamos a poder hacer la parte del staking de delegar nuestros tokens. Así que vamos a ver el proceso de instalación. Después yo voy a ingresar a mi wallet. Voy a hacer incluso un proceso de compra en Binance del token de Luna y mandarlo a Terra Station. Entonces, una vez que se descarga, abrimos como cualquier otro ejecutable. Es muy pero muy fácil de instalar, pero al ser una wallet siempre tiene algo distinto. Vamos a cerrar acá y acá, bueno, ya se abrió sola la aplicación, pero vamos a abrirlo de vuelta. Este era el instalador, lo vamos a borrar y abrimos Terra Station. Una vez que tenemos instalada la wallet, bueno, la ejecutamos y vamos a ver que tenemos un cuadro de diálogo similar al que vimos antes, bastante parecido. Podemos poner acá en conectar. Cuando podemos conectar, nos da acceder con un ledger, agregar una nueva wallet, recuperar una wallet existente. Si nosotros ya creamos nuestra wallet en el video anterior, recuerden que para trabajar con Mirror creamos una wallet en la extensión de Terra Station, no en Terra Station. Podemos usar la frase de recuperación y levantar esa wallet acá o importar las claves privadas, obviamente. En este caso vamos a crear una nueva wallet. Le ponemos test wallet. Recuérdense el nombre, tienen que guardarlo también el nombre. Terra 1.2.3.4.5, Terra 1.2.3.4.5. Esto total es a modo de ejemplo. Copiamos las palabras, las frases. Vamos a abrir nuestro blog de notas. Pegamos. Y le ponemos que sí, que guardamos las palabras, que ya está. Le damos a siguiente. Tenemos que poner la palabra 17 y la palabra 19. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 es clot, 19 es pulse. Entonces elegimos clot y pulse. Listo, creamos nuestra wallet. Ya está nuestra wallet creada. Ahora vamos a ver el proceso, en este caso, de compra de Terra en Binance y envío posterior a Terra Station. Bueno, en este caso vamos a comprar el par Luna con USDT. Podríamos comprarlo con BNB, con Binance USD, con BTC o con euros. Vamos a hacer la compra. Yo acá tengo unos $1000. Vamos a poner... Vamos a comprar unos $500 más en Luna. Entonces ponemos acá... unos 15 lunas. Vamos acá a precio límite. Con razón que no me aparecía. Digo, ¿qué está pasando que no me aparece? Estaba trabajando con precio límite.
vamos a comprar unos $500 más o menos, unos 33 luna. Entonces le damos a comprar luna, ponemos la orden. Se fue muy abajo, me parece la orden. A ver, en 4.26, vamos a cancelar, vamos a comprar a precio de mercado porque total no me interesa, lo quiero tener a largo plazo a lunita, así que no hay drama. Dije que iba a comprar, vamos a comprar 33 lunas, compramos. Y listo, ya está. Ahora tenemos que ir a retirar esos lunas. Entonces vamos a resumen de billetera. No hice ningún análisis técnico ni nada porque sé que Luna va a subir y no me interesa ganar 1 o 2 centavos con la operación. Así que esto no es un consejo financiero, sino que hagan su propia investigación siempre. Vamos a retirar. En este caso elegimos la criptomoneda Luna. Buscamos, perdón, Luna Terra, ahí está, tenemos 33,7. El costo de la transacción nos va a salir 0.02 Luna y tenemos que elegir nuestra dirección de destinatario. Ahora sí, abrimos nuestro Terra Station, abro mi Terra Station en la PC, copio la dirección que tengo acá arriba, vamos a poner la dirección del destinatario, pegamos la cantidad, el máximo, enviar. No tengo un memo, en este caso no hay ningún memo para llenar. Ponemos confirmar y ahí tengo el proceso de retiro de Binance. Listo, una vez que completé todas las cosas que me pide Binance para aprobarme un retiro, hago el retiro de mis 33.7 lunas. Ahora vamos a esperar que nos llegue en Terra Station para continuar con el video. Bien, ahí Binance se dignó a hacer el envío y me llegaron mis lunas. No tardó mucho, 3-4 minutos. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, en el dashboard, sencillamente el dashboard nos cuenta el precio de Luna, el tax rate, los impuestos, el pool de la comunidad, cuál es el ratio de staking en estos momentos, el 31.73, nada mal, piensen que un bono está rindiendo al 1 o 2%, las recompensas, todas las cositas que tenemos acá. Después en Wallet, donde vamos a ver los activos que nosotros tenemos. En este caso tengo Luna y tengo UST. En History, como lo dice, tenemos una historia de todas las transacciones que fuimos haciendo con nuestra cuenta. Acá empieza a venir lo lindo. En la parte de staking es donde nosotros vamos a delegar nuestros Luna a un pool. Y nos van a ir dando recompensa. Miren, yo de momento tengo delegados 51 luna. No sé si los voy a seguir teniendo delegados o los voy a sacar. Pero a modo de mostrar en el video, quería que vean lo que tenía delegado y lo que tengo ahora disponible. Recibimos una recompensa. Por eso ya tengo de recompensa 0,01 luna. Que si hubieses tenido los luna en Binance, no gano nada. Los tengo acá haciendo staking en su plataforma, en su billetera. Pero además, no solo tengo recompensas de Luna, sino que tengo recompensas de otras monedas, KRT, SDT, UST, MNT, THT, que son todas monedas del ecosistema de Luna y que por hacer staking vamos recibiendo ese airdrop. Esto está genial porque simplemente tenemos que guardar monedas y estamos recibiendo un montón de monedas. ¿Cómo funciona el proceso de delegación? Como pueden ver acá hay todos delegados nuevos, delegadores nuevos. Y tenemos los principales. Ven que están ordenados por un ranking. Lo fundamental es que busquen siempre un pool que esté verificado. Que tenga ese tildecito significa que es un pool que está verificado por la comunidad, que es un pool que sirve, que funciona. Entonces, supónganse que quieren delegar en Mosaic. Yo ya tengo delegado una parte de mis lunas acá. Tengo 26 luna. Dice que tiene un poder de voto del 4,57%. Comisión del cero, actualización, los últimos 10 bloques al 100%. Muy sencillo. Si queremos delegar, hacemos clic en delegar. Elegimos de dónde queremos sacar. Yo, por ejemplo, tengo en My Wallet y tengo en Stake System, que es el otro pool. Si quisiéramos, podríamos pasar del otro pool a este. Pero yo pongo acá en My Wallet, elegimos la cantidad, le damos a siguiente y listo. Delegamos. En el caso que quisiésemos sacar estos tokens que tenemos acá, ponemos un delegate,
sacamos los tokens y listo. Así de sencillo. Acá podemos ir reclamando nuestras recompensas y bueno, acá tenemos un poquito más de datos de nuestro pool donde estamos delegando. Después, como toda plataforma, tenemos un swap, un intercambio, donde podemos hacer swap entre las monedas que están en la red de Luna. Por ejemplo, yo tengo Luna y UST, los únicos que tengo en mi wallet. Y acá podríamos elegir todas las moneditas que están dentro del ecosistema. Estas recuerdan que son todos los que, las que vimos en el video anterior de Mirror. Si no lo vieron, lo pueden ver. Tenemos Mir, tenemos Anchor, tenemos un montón de monedas que están dentro del ecosistema y que vamos a ir conociendo con el pasar de los días. Podemos participar también en la gobernanza, obviamente en la votación. Local Terra Development. ¿Qué hay que están haciendo este? A ver. Bueno, tenemos un montón de propuestas donde se puede votar. Esto es lo bueno de estos protocolos, que las decisiones las toma un ente descentralizado. Las decisiones las toma la gente, así que es muy importante que sepan eso. No hay AD Argentina Peso, AD Sudafrican Rand. Bueno, uno de los usuarios del grupo de Terra en español donde estamos había creado una propuesta de un exchange descentralizado. Así que a ver si está por ahí, a ver si lo encuentro. Bueno, ya le voy a pedir bien a los chicos el dato donde está para poder hacer la votación. Por último, acá tenemos una guía de cómo utilizar la plataforma. La podemos descargar en inglés o en coreano. Seguramente todos la van a descargar en inglés para leerla, pero es básicamente lo que les expliqué recién. Así que esto fue un poquitito lo que vimos de Terra Station, de stackear lunas, ganar lunas y ganar también otras criptomonedas. Y bien amigos, llegamos así al final del video del día de hoy. Les recuerdo que si nos siguen en Instagram pueden participar en el sorteo de esta semana, que son por 0,5 BNB, nada mal, les puede gustar el sorteo. Y además estamos haciendo sorteos en nuestro grupo de Telegram, que lo vamos a hacer el mismo día que hacemos el sorteo de Instagram. En el caso de Telegram creo que vamos a sortear unos ADA, no tengo bien en claro todavía, porque como les dije, no soy solo trabajando, somos dos en el grupo, y me parece que dijo que íbamos a sortear unos ADA. Así que se vienen dos sorteos en las dos plataformas. También nos pueden seguir en Odyssey, en YouTube y en Twitter. En Twitter es muy, muy importante porque de ahí es donde se enteran las cosas mucho más rápido. Espero que se haya entendido el video del día de hoy, que entiendan cómo es el Terra Protocol. No vamos a entrar tanto en el proyecto porque ya hay muchos canales que desglosan eso. Vamos a entrar enseguida a los bifes y ver lo que nos puede generar rentabilidad. Les dejo un saludo muy, pero muy grande. ¡Chau!